¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer el diagrama bimanual. Para esto hemos tenido que realizar el diseño de la mesa, cómo se ha estructurado. Y asimismo procedo a decirles los ingredientes que vamos a necesitar para realizar taquepaz. En este caso usaremos lechuga, tomate, quinoa, pollo, huevo, queso y las tortillas. Bien, vamos a comenzar.